ustedes son el mismo, que es el reclamo por el derecho a organizarnos de manera democrática en nuestros lugares de trabajo, el derecho a tener un sindicato que nos defienda, un sindicato que luche por aumento salarial, por paritarias, por el respeto de las leyes que nos protegen, un sindicato que sirva para organizar la lucha y para mejorar nuestra situación y la situación de todos los compañeros. Y estamos también hoy acá en lucha por Crítica. La lucha de Crítica es una lucha muy importante que ha convocado al gremio, a muchos sectores del gremio, a que nos movilicemos, que nos demos cuenta que si estamos organizados podemos llevar adelante un conflicto y que ese conflicto se conozca en la sociedad y que de alguna manera ya el simple hecho de que estemos luchando es una victoria. Estamos en una situación de no cobrar desde el mes de abril. Hay gestiones que han adelantado, que han permitido vía el Ministerio de Trabajo de poder cobrar una partecita que es el REPRO, que es el subsidio que se le da a las empresas que están en crisis. Después, el resto ha sido todo solidaridad de los compañeros, colegas de distintas organizaciones. Hemos podido movilizar y hoy estamos acá reclamando para que tratar de buscar una solución final a nuestro conflicto. La empresa no da la cara, está fugada. Estamos con un concurso de acreedores en el cual tenemos una buena noticia porque el juez que atiende el concurso abrió una cuenta que permitiría que las deudas que tienen las empresas y los estados con el diario Crítica lo puedan pagar y esa plata vaya a los trabajadores. Estamos en ese proceso, pero todavía no vimos un mango, ¿no? El día 29 de junio hubo una asamblea de junta electoral. Nosotros participamos, todo este grupo de compañeros que venimos luchando por la situación del diario Crítica, y fuimos a una asamblea sabiendo que la conducción, o sea, el oficialismo del gremio, que abandona todas las luchas, no nos iba a dejar participar como corresponde. Efectivamente, en la asamblea, que nosotros llevamos un grupo importante de compañeros, nos generaron un montón de problemas para entrar. Y lo peor de todo fue que el oficialismo habilitó el ingreso irrestricto de un montón de gente que ajena al gremio, que lo que nos llevó a una asamblea absolutamente irregular. Frente a toda la situación, nosotros habíamos ido con un escribano, hicimos toda una presentación ante el Ministerio de Trabajo en los tiempos legales que nos permitió, donde perdimos la impugnación de la asamblea. También se lo hicimos frente al sindicato, agotando la instancia institucional. En este momento el Ministerio de Trabajo tiene en sus manos esta impugnación. Sabemos que le dio vista a la UDBA para que responda y en estos días tienen que tomar una resolución sobre el pedido de impugnación. Queremos que haya unas elecciones limpias y transparentes y una serie de agrupaciones de la oposición. Estamos trabajando un frente común y es por eso la preocupación del oficialismo de no dejarnos participar, de no darnos los padrones, de ponernos trabas a nuestra participación electoral democrática. Hay un despertar en muchísimas redacciones, en muchísimos lugares de trabajo. Venimos con una conducción que no hace actividad gremial, sino que incluso la boicotea, no permite elecciones en muchos lugares del gremio, de delegaturas de base. Por suerte ha habido toda una respuesta en el último año y la lucha de los compañeros de Crítica es el ejemplo más grande. La presentación ante el Ministerio de Trabajo la hicimos 45 delegados de más de 17 empresas, las 17 empresas más grandes del gremio. Esos mismos delegados fueron los que nos movilizamos y los que estamos haciendo lo imposible por participar en este proceso electoral.